Movimiento Católico de Armada Blanca son niños que piden por la paz y realizan diversas actividades. Debe continuarse con las recomendaciones para evitar riesgos durante temporal de lluvias. Bienvenidos, esto es su noticiero CNT, estamos iniciando la semana, de información para que usted se entere de lo que está pasando en esta región. Le comento, en cuanto a la lluvia, hay posibilidades de que martes, miércoles y jueves empiece a llover en esta región de Los Altos debido a la formación de una masa ciclónica en lo que es el Pacífico, acá por el lado de Guerrero, Michoacán y esos lugares. Bueno, eso es hasta ahorita lo que tienen marcado, aunque no descarte que en esta zona de Jalisco haya lluvias dispersas. Esa es la información que tienen hasta este momento. Veremos ya martes, miércoles y jueves que tienen posibilidades en 70, 90, 80%. Claro, como decía el investigador del INIFAP, de Pegueros hacia lo que es Cañadas de Obregón, San Miguel y esos lugares ha habido menos lluvia. Para esta zona ha llovido más. También lo mismo para la zona acá de Cuquío. Hay lugares donde ha llovido más que en la zona de Yahualica, por ejemplo, y Mexicacán. Son datos que da a conocer la Conagua. Es información que da Conagua. También le comento que aquí en Jalisco, sector salud, señala que hay dos casos sospechosos de la de lo que es la viruela símica. Aquí en Jalisco hay dos casos que son sospechosos según publicación o boletín que envió el sector salud. Esta viruela símica es un hombre y una mujer que tienen los síntomas, aunque todavía señala el sector salud, están en veremos. Los dos casos se dieron en Puerto Vallarta, por lo cual están esperando que se dé esa situación, declarar puntos. Señala que detectaron el primer caso un extranjero de Estados Unidos que estaba en Puerto Vallarta y enviaron un boletín o información pidiendo que personas que hayan estado en Puerto Vallarta el 27 de mayo, más o menos esa fecha, que estén revisándose los síntomas. También señalan que los casos sospechosos es un hombre de 40 años originario de Canadá que estuvo en el club de playa el 27 a 4 de junio, estuvo en ese lugar, y también señalan que empezó a tener síntomas como pápulas, también dolor de cabeza, extremidades inferiores, también tuvo dolor, por lo cual está en investigación y está aislado 21 días. También una mujer de 23 años, que es de Zapopan también, que tuvo interacción con personas extranjeras, también tiene posibilidades de que sea viruela símica. Ella empezó con síntomas también, veremos qué dice el sector salud en próximos días. Si fue a Vallarta, alguien fue a Vallarta en épocas 27 de mayo, 4 de junio, son 21 días de observación para que puedan surgir síntomas, esto para que se revise y en caso de tener alguna pústula, alguna bolita, alguna erupción en la piel, pues revísese y no trate de estar aislado y acudir con el doctor rápidamente, según lo que da a conocer el sector salud. Vamos también a hablar acerca del tema de biodiversidad en la biblioteca. En esta ocasión nos encontramos en la Biblioteca Pública San Martín, aquí en Tepatitlán de Morelos. Y bueno, pues me acompaña aquí Hermen Ramos, quien es la encargada de la biblioteca, que nos va a platicar un poquito acerca de, como sabemos, en este mes de junio se realizan diferentes celebraciones y una de ellas es la de la diversidad. Y pues bueno, van a tener diferentes actividades con motivo de ella. Hermen, ¿qué nos puedes platicar acerca de ello? Claro que sí, Ángel. Pues mira, primero invitarlos a venir a conocer los libros que tenemos de diversos temas, entre ellos pues la diversidad, la igualdad, la tolerancia, el respeto, y pues también vamos a tener una actividad dirigida hacia la comunidad LGTB. Y la actividad consiste en realizar una carta, ya sea a algún familiar, amigo, conocido o a alguien nada más en nuestra imaginación, en donde nosotros mostramos nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestro apoyo. Sí, entonces nosotros las vamos a recibir aquí y las vamos a estar publicando en la página del Face de aquí de la biblioteca.
Muy bien, Hermen, pues invité a toda la población para que se dé la oportunidad de participar en todas las actividades que van a tener aquí en la biblioteca. Y pues bueno, recordarles que atrás del periódico mural también se recomienda una serie de libros. Claro que sí, son temas variados. Mes con mes hacemos una publicación de libros que tenemos en la biblioteca para que toda la comunidad los conozca. Siempre es bueno estar informado. Entonces, ojalá que vengan, los ojien, los conozcan y pues, ¿por qué no tomarlos y llevárselos a sus casas para que lo lean? Así que ya lo saben, estas son algunas de las actividades que tendrán aquí en la Biblioteca Pública San Martín. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Es hablar acerca de la diversidad, un tema muy interesante y muy importante. Las diferencias también que se pueden tener, hay que conocerlas para evitar hacer cualquier situación que pueda meternos en algún problema. Vamos a hablar acerca de los riesgos en el crucero de la carretera Ayahualica. Y bueno, seguimos recorriendo algunos de los cruceros peligrosos que la gente nos sigue mencionando. En esta ocasión nos encontramos en el crucero sobre la carretera Ayahualica y Avenida López Mateo, el cual, bueno, sabemos que falta de señalización hace que esto se vuelva un poco complicado para las personas que vienen saliendo justo del municipio de Tepatitlán y que ingresan sobre a la carretera hacia Ayahualica. Es importante que tenga mucha precaución, como usted lo puede ver, justo los que van a ingresar es el mismo carril o el mismo tramo que sube hacia la carretera, quedando solo un carril para los que van sobre esta carretera. Así que es importante que se tome mucha precaución a la hora de pasar por este tramo. Sabemos que también la falta de señalización es otro de los puntos clave, que sabemos que justo por esta zona no enmarca este punto y también es otro de los problemas. Así que bueno, esperando que se ponga señalización en este punto y igual si usted va a transitar por estas zonas, que tenga muchísimo cuidado. Sabemos que en diferentes horas esta carretera es muy transitada, mucho tráfico pasa por aquí, tanto de carga pesada como vehículos normales. Acuden justo por esta zona, están por esta zona, así que bueno, si usted acude por este lugar, tenga mucho cuidado, hágalo con mucha precaución, percatándose que realmente no vaya a pasar nadie que tenga la posibilidad o el acceso de poder subir a esta carretera y subir y continuar de manera normal. Como ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, los diferentes cruceros en cualquier punto, si los cruceros no tienen bastante señalización o tienen a lo mejor acotamientos o laterales extras para que puedan servir como un extra para ingresar a estos puntos, sabemos que se vuelven muy peligrosos. Eso más aparte de algunas otras condiciones que en ocasiones podrían ayudar o aportar a que sea aún más peligroso. Así que bueno, lo más importante de todo es que se tome precaución a la hora de conducir en cualquier punto, como le comentaba, principalmente en estos cruces que se vuelven un peligro para la población. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Nuestra información acerca de ese crucero que lleva a la carretera Ayahualica y Avenida López Mateos. Por si va para ese lugar, tenga mucho cuidado porque es un lugar muy circulado con poca señalización y ahí es la situación de siempre. Gobierno estatal, municipal y federal, o federal y municipal deciden y se complica mucho para tomar una decisión. Vamos ahora a hablar acerca de la kermés que está en el Templo de San Antonio por su día. Bien, en este momento nos encontramos en Tepatitlán, justo en el Templo de San Antonio. Y bueno, pues hoy es el día, ahora sí como dice la gente, el mero día de San Antonio. Y bueno, pues nos encontramos en la parte de abajo del templo donde se ubica la kermés como parte del cierre de sus festividades que estuvieron desde el día primero de junio hasta el día de hoy, 13. Y bueno, pues aquí en la kermés se ofrecen varias cosas, todo como los antojitos mexicanos que siempre podemos encontrar en las kermeses. Y bueno, pues hay enchiladas, birria, tamales, aguas frescas, pozole y postres también. Los postres pues está muy variado, hay pasteles, hay tartaletas, hay gelatinas, hay panecitos de chocolate, muchísimas cosas que ustedes pueden encontrar aquí en la kermés. Y bueno, pues solo estará el día de hoy, 13 de junio, hasta las 9 de la noche aproximadamente, entre 9 y 9 y media se retiran de aquí, porque pues iniciaron a las 9 y media de la mañana. Entonces, si usted está viendo esta nota y alcanza a venir aquí a la kermés de San Antonio, que como ya lo mencioné, el día de hoy es el cierre, es el último día de las festividades de San Antonio aquí en el templo en Tepatitlán, pues aproveche y venga a comprar algún antojito mexicano, algo rico, y pues de paso también puede visitar el templo que está justo arriba.
Anteriormente, esta kermés se instalaba en la calle, se cerraba una de las calles, la calle Galeana, y ahí se instalaba la kermés. En este año, pues, se optó por mejor instalarla en lo que es en la parte de abajo del templo. Así que, si usted pasa por la calle y no ve la kermés, no es que no se haya hecho, sino que se cambió a la parte de abajo. Entra usted al templo. Hay una cartulina verde donde dice la parte de abajo y hay unas escaleritas y aquí está justamente, hay mesas y está todo listo para que ustedes vengan a disfrutar de esta kermés. Los invitamos, ya saben, hasta las 9:30 de la noche el día de hoy, 13 de junio, termina esta kermés con las festividades de San Antonio. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Los recursos se utilizan para, pues, ayudar a lo que es el templo de San Antonio. En la kermés, antes la hacían en la calle, este año cambió para evitar el congestionamiento que se hacía por ese lugar. Ahora están dentro del templo, entra usted por el acceso principal, allí está el ingreso a una parte inferior, allí está la kermés para que vaya y apoye a este templo, sobre todo a San Antonio, que es su día. Vamos también a hablar acerca de una, digamos, movimiento de niños, de niñas y niños, que se llama Armada Blanca. En esta ocasión nos encontramos con el señor cura de la parroquia de la Sagrada Familia de aquí, de Tepatitlán de Morelos, y nos va a platicar un poquito acerca de lo que es el grupo de Armada Blanca. Mira, pues en realidad Armada Blanca es un movimiento, un grupo de niños que, motivados por algunos adultos que tienen mucho amor a la Virgen, intentan reanimar a la comunidad mediante el aprendizaje de los más pequeños, el amor a María y el amor a la paz, orar por el bien de las familias, el bien de las comunidades, promover la paz, la concordia, la solidaridad, el respeto entre todos. Entonces, desde pequeñitos, este grupo de personas acompañan a los niños en la oración a María y con esta finalidad de pedir a Dios, a través de la intercesión de María Santísima, un beneficio comunitario, donde se viva un poquito más la paz y la unidad. Es un movimiento que da mucho porque el Armada Blanca, pudiera uno parecer que es cosa de armas, pero la idea es que el niño aprenda que la mejor manera de transformar la realidad no es a través de la violencia, sino a través de espacios como la oración, la concordia, el convivir, el sentirte unido con otros niños e ir forjando una vida comunitaria sana, prudente, de mucha fe y de muchos valores y virtudes cristianas que bebemos y aprendemos de María Santísima. Entonces, los niños se reúnen acompañados de estos adultos, unos adultos muy, muy buenas personas con grandes virtudes y cualidades, y los acompañan y oran juntos. Los niños vienen vestidos de blanco, con ese signo de paz y de pureza, y oran a María. Aquí en nuestra comunidad parroquial se reúnen los martes a las 5 de la tarde y los jueves a las 11 de la mañana. Aprovecho para invitar a quienes gusten participar, traer a sus niños. Es una buena oportunidad para que los niños aprendan esta dinámica de la oración en bien de los demás. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Esta agrupación de Armada Blanca, por si quiere llevar a sus niñas y niños, ahí está una opción para poder convivir con otras personas y también orar. Vamos ahora con el camino a Santa Bárbara. Y bueno, pues el día de hoy, recorriendo un poquito de las calles del municipio de Tepatitlán, nos encontramos en el camino a Santa Bárbara, el cual, bueno, hacer la invitación a todas las personas a tomar muchísima precaución y más en este temporal de lluvias. Sabemos que las condiciones de diferentes caminos, obviamente con el paso de los vehículos y también con las lluvias, pues empiezan a deteriorarse poco a poco y bueno, pues esto puede generar problemas a la hora de transitar por estos puntos. Justo en el momento, en el punto en el cual me encuentro, bien podrá ver usted las imágenes, hay una zona en la cual solo se hace un solo carril, después para pasar a hacerse dos de nueva cuenta, haciendo que uno de los lados no esté en condiciones óptimas para que los vehículos puedan pasar de manera normal. Así que bueno, invitar a todas las personas a tomar precauciones y, como bien le comentaba al inicio de la nota, sabemos que en este temporal de lluvias a lo mejor es poco perceptible los caminos, cómo estén las condiciones, de que a muchos a lo mejor no saben cómo está este tramo justamente. Como le menciono, hay tramos en los cuales se vienen los dos carriles,
se termina la obra y solo queda a un solo carril en uno de los tramos para continuar más adelante y hacerse los dos carriles normales separados por un camellón. Así que bueno, invitar a la gente a tener mucho cuidado. Sabemos que algunas personas pasan por aquí a diario y ya conocen bien este tramo, pero bueno, las personas que no lo conocen, saber cómo está este lugar y también recordarle a todas las personas que en cualquier lugar que usted acuda y más en temporal de lluvias, tener muchísima precaución. Sabemos que los caminos, las carreteras, pues comienzan a lo mejor a tener más desgaste y más problema a la hora de transitar por ellas. Así que bueno, invitar a la gente a que tenga mucho cuidado, tal como le comento esto, en el camino a Santa Bárbara, que como puede ver usted en las imágenes, justo viniendo de dos carriles, se hace uno solo, después dos, así que tome mucha precaución y como le comentaba más, para este temporal de lluvias. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Sobre todo hay que tener precaución si circula por ese camino cuando estén las lluvias para evitar cualquier riesgo de accidente. Vamos ahora también a hablar acerca de un festejo. ¿Ve usted de dónde? En esta ocasión nos encontramos con Blanca Estela Barba, quien es la encargada del área de psicología de aquí del Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia, el cual está cumpliendo su 22 aniversario y pues nos va a platicar un poquito acerca de este aniversario. Blanca, platícanos un poquito acerca de ello. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Contentos, felices de festejar 22 años de esta lucha con este trabajo tan arduo que son las adicciones. Entonces, pues, bienvenidos, esta es su casa y aquí está Cede Hosmac para ustedes. Muy bien, platícanos un poquito en general acerca de lo que es este centro. Bueno, mira, este centro es un centro que trabaja con adicciones, trabajamos con alcohol, con drogas y trabajamos con chicos que sean mayores de edad y personas que tengan voluntad de estar. Si ustedes se fijan, ahorita que ingresaron, las puertas están abiertas, entonces trabajamos solo con personas que de verdad quieren experimentar este cambio en su vida. Muy bien, en general, platican las actividades que van a estar realizando con motivo de este 22 aniversario. Bueno, pues abrimos recibiendo a las familias. Gracias a Dios, los exresidentes ya nos están apoyando con cocinar unas ricas carnitas y tacos. Comeremos y también cerraremos con broche de oro con nuestra misa de acción de gracias. Y pues bueno, a disfrutar el día de hoy. Muy bien, pues invitar a todas las personas que tienen algún familiar que necesite este tipo de ayuda, pues para que se acerquen a ustedes. Claro que sí, esta es su casa, cuando gusten pueden venir, lo más importante es que vengan, que conozcan, y una vez que conozcan, pues ofrecerles nuestros servicios, recordarles que somos un centro certificado, uno de los mejores del país, entonces pues estamos aquí para que nos conozcan y ustedes puedan decidir si nuestros servicios es lo que su familiar necesita. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, este centro de rehabilitación está aquí del Hospital de Seguro Social en la parte de atrás. Llega usted, antes de entrar al Seguro Social, a mano derecha, digamos unos 300 metros, ahí está este centro. Fue idea, fue impulso del sacerdote Luis Carlos García Rea, que ya, bueno, como dicen, ellos dejan el trabajo, dejan la idea y las personas la continúan, los ciudadanos, todo para ayudar a los demás. Ahí está este sitio, este lugar, para que, pues si tiene alguna persona que ocupa rehabilitarse, puede ir a este lugar, allí le estarán atendiendo. Vamos a corte comercial y le comento, la energía se está reinventando. Total evoluciona a Total Energies. Los mejores lubricantes para su moto, auto y camión con Elf, Quas o Rubia. Los puede encontrar en Mundi Llantas Paredes, que está ubicado en Tepatitlán, por el Boulevard Anacleto González Flores. Allí está este lugar. Vaya, pregunte por lubricantes y proteja su vehículo. Vamos al corte comercial. Regresaremos hablando acerca de algunas recomendaciones por el temporal de lluvias. ¿Qué hacer cuando está lloviendo para evitar cualquier riesgo? ¿A dónde llamar y qué tener? Y también un parque. Hemos estado recorriendo lugares donde puede ir a visitar y divertirse. Vamos regresando de comercial, le vamos a presentar uno de estos. Ya regresamos. En Pisos Chayo te ofrecemos precios aún más bajos en toda la región. En los WC One Piece, grifería, 40% de descuento. Con nuestra gran variedad de productos en pisos rectificados y con el mejor adhesivo, AD1000. Conoce nuestros modelos nuevos en Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte.
somos la única línea completa para el cuidado del hombre que te acompaña en cada momento de tu día. Tu éxito, tu historia, Pacifica Men. ¿Es tu peñafiel? Claro. ¡Hey! ¡Es mía! ¿Quieren peñafiel? ¿Les sirvo? ¡Es mi peñafiel! Por su origen natural de manantial, peñafiel es el agua mineral más pedida en nuestro país. En todo México, el agua mineral se pide peñafiel, naturalmente. En Mundillantas Paredes, somos un corporativo integral para tu vehículo. Presentes en 4 estados de la República y en más de 20 ciudades, distribuyendo las mejores marcas del mercado como son Michelin, Total Energies y S&D. En Mundillantas Paredes, ponemos a rodar tu mundo. TV Cable Tepa y Mueblería El Gallo colaboran para apoyar tu economía. Presenta tu ticket de pago de TV Cable y recibe un 40% de descuento. Contamos con gran variedad de colchones, línea blanca, muebles y muchos productos más. Visítanos en Hidalgo 278, en Tepatitlán. Continuamos aquí en su noticiero CNT, vamos con las siguientes recomendaciones por temporal de lluvias. Nos encontramos con el capitán Daniel Torres de aquí de Bomberos, quien nos va a platicar acerca de algunas recomendaciones generales para prevenir en casa. Sabemos que bueno, las lluvias ya comenzaron, ha habido afectaciones y es importante que todas las personas, aún ya ha comenzado el temporal, pues tomen esas prevenciones en casa. Así es, así como tú lo mencionas, ya empezó, inició el temporal de lluvias. Y mencionamos anteriormente en la entrevista que nos hicieron el favor de algunas recomendaciones y que veíamos que las primeras tormentas nos traen algunas consecuencias, como es el no barrer la azotea, como es no retirar las antenas, como no es limpiar lo que viene siendo los desechos de los animales en la azotea, revisar los bajantes. Pues esta tormenta que tuvimos el día de ayer ya nos provocó este tipo de encharcamientos en casas, donde tuvimos algunas viviendas afectadas por la tormenta, pero por la falta de prevención, ¿no? Lo que viene siendo más de 10 centímetros de encharcamiento en algunas azoteas y que afortunadamente, gracias a la intervención, pues pudimos mitigar los riesgos que representaban. Es importante mencionarle a la sociedad que realice este tipo de prevención. Lo que viene siendo la revisión de sus bajantes, la limpieza de las azoteas, descacharrización y el retiro de la antena, que esta antena ya nos está provocando más que nada un tiliche más en lo que viene siendo nuestra casa y que puede producir algún tipo de riesgo. Pues invitar a la población y que nos comunique cualquier tipo de situación de emergencia durante lo que viene siendo las tormentas al 911 o directamente a cabina al 378-782-2356. Perfecto, esto que nos comenta Daniel, que ya hubo algunas afectaciones, esperemos que en próximas lluvias pues la gente busque hacer este tipo de recomendaciones para evitar este tipo de problemas, y es importante también que se acerquen aquí al departamento de bomberos, que conozcan a lo mejor si por ejemplo tuvieran algún problema, pedirles el apoyo para en dado caso de ese tipo de problemas. Claro que sí, como mencionábamos, los números telefónicos están abiertos para cualquier asesoría, es importante tenerlos abiertos y que la gente los conozca para cualquier sitio de cualquier situación de emergencia que se presente, pues están los teléfonos disponibles y el personal disponible para ese tipo de situaciones. Perfecto, pues ya lo escuchó y es importante que en esa temporada y en todas las temporadas se tenga pues este tipo de prevenciones en casa y principalmente en este temporal de lluvias para evitar las inundaciones o riesgos que se puedan llevar a cabo en casa. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Importancia de prevenir, la importancia de estar pendiente para evitar cualquier riesgo y sobre todo ya va a empezar a llover más seguido. Bueno, es lo que se calcula. Ya ve que luego cambia todo este panorama, pero sí, hay que limpiar las azoteas, hay que estar en la calle, tener mucha precaución para evitar cualquier riesgo y sobre todo, si está en campo abierto, no se resguarde debajo de árboles porque puede atacar un rayo allí y también en la ciudad, no se acerque a postes y ese tipo de lugares porque puede recibir una descarga eléctrica. Vamos también a hablar acerca del Parque de los Adobes.
Bien, en este momento nos encontramos aquí en Tepatitlán, en Los Adobes, y bueno, pues estoy precisamente en un parque donde hay rampas para practicar el deporte en bicicleta o patineta para todos aquellos chicos que a lo mejor buscan espacios para practicar este deporte. Pues bueno, aquí en Adobes hay un parque, está sobre el circuito Presidentes, y bueno, pues pueden venir si les queda cerca, es una opción, ya que a lo mejor no hay tantos espacios. Y bueno, pues aquí pueden traer, ya como lo mencioné, su bicicleta o su patineta y venir ustedes con sus amigos, su familia, a disfrutar un momento aquí y practicar pues este deporte que a lo mejor no es tan común en Tepatitlán, pero que poco a poco pues se hace un poquito más conocido y más personas gustan de practicarlo. Así que ya lo sabe, aquí en Tepatitlán, en lo que es Adobes, en este fraccionamiento. Bien, pues lo seguimos invitando a que venga a este lugar y pues no pierda la oportunidad de aprovechar estos espacios que muy pocas personas a veces vienen a disfrutar. Pues sabemos que a lo mejor nada más le hace falta un poquito de mantenimiento, pero ustedes pueden venir y aprovechar pues estos espacios que son totalmente gratuitos. A veces estamos buscando a dónde ir y no sabemos a dónde, pues este es uno de ellos. A veces buscamos lugares donde es caro entrar o buscamos ir a otros lugares de esparcimiento, pero pues estos son totalmente gratuitos, estos parques que están hechos para todo público. Así que ya lo sabe, venga aquí a disfrutar de este deporte en Adobes, en Tepatitlán. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Elizabeth Romero. Será interesante hasta un torneo de patinetas, bicicletas, BMX, algo así. Imagínense, está Adobes, está lo que es el núcleo de feria y Viveros tiene lugares similares. Se puede hacer mucho, nada más que haya pues ya alguien que organice un torneo con todos estos grupos de que practican la patineta o el ciclismo de acrobacias. Ahí está la información. Vamos ahora a hablar acerca de prevención en lluvias. Mantente alerta a las comunicaciones de las autoridades y las medidas establecidas por la Dirección de Protección Civil e intenta permanecer en un lugar seguro. Evita arrojar objetos a la calle y sacar la basura, esto en ese temporal de lluvias, y no arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua. Evita tocar postes, cajas de luz o cables. Evita transitar por calles inundadas y circula despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad. Ubica los refugios temporales y albergues en tu municipio. Si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma o padeces alguna enfermedad, debes avisar al equipo de salud que se encuentra en ese lugar. Si bien la lluvia en general complica la conducción, es al inicio cuando más riesgo representa, pues cuando la carretera aún no está muy mojada, la mezcla de grasa, polvo y agua hacen que el asfalto se vuelva más resbaladizo y poco adherente. Por eso, ten en cuenta los siguientes consejos para que viajes con mucha seguridad y más en ese temporal de lluvias. No abuses del acelerador durante esta época. Las carreteras se vuelven resbaladizas debido a la humedad y en esas circunstancias el acelerador puede jugar en contra al provocar derrape o pérdida de control del auto en alguna curva. Revisa el estado de tus llantas y las condiciones de todo tu automóvil. Es importante antes de salir a algún lugar o algún tramo carretero, asegurarte de revisar que los neumáticos tengan la presión correcta y que no se encuentren desgastados. Recuerda que el tipo de llanta que elijas también es un factor importante, pues existen ciertos tipos de llantas cuya tecnología te permite manejar con mayor seguridad en terrenos húmedos y es muy importante tomar en cuenta todo esto. Evita frenar el suelo mojado, porque este puede provocar que el carro patine si se frena bruscamente. Por eso evita el frenado lo más posible en su lugar. Ve bajando la velocidad paulatinamente, pero no de forma brusca o abrupta. La visibilidad lo es todo, así que asegúrate de que tus limpiaparabrisas estén en buenas condiciones para que tengas una clara imagen de tus alrededores. Al mismo tiempo, es importante que tú seas visible para otros vehículos. Para esto, las luces reflectoras deben estar en óptimas condiciones en todo momento, por ello es importante que revises este factor, sin importar si conduces durante el día o la noche, ya que con la lluvia pues podría ser que hasta de día no seas tan visible. Enciende las luces para que eso pueda hacerse si hubiera niebla y la lluvia esté más densa, se pueda observar bien que viene un vehículo. Mantén la distancia, ya que en condiciones lluviosas, tomar la distancia entre un vehículo y otro para que tengas tiempo de reaccionar es muy importante y esto depende mucho de la forma en que puedas reaccionar o pues evitar algún accidente. Estas medidas básicas durante la lluvia, como mantener alerta a los comunicados de las autoridades, es importante para que en todo momento sepas qué es lo que está pasando y estés en un lugar seguro. También a la hora de conducir lo hagas de una manera segura para evitar que tengas algún accidente. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT
Tania Durán. Recomendaciones por si le agarra la lluvia, la carretera, baje la velocidad, es lo principal, porque a veces, aunque esté lloviendo, aceleramos más, creemos que con eso vamos a evitar la lluvia, mejor bajar la velocidad, tener distancia adecuada para evitar cualquier accidente, prender las luces, tener, bueno, eso antes de que empiecen las lluvias, revisar que el impermeable esté en buen estado, luces en buen estado, que no se empañe su vehículo. Todo este tipo son medidas que debemos tomar en cuenta para evitar cualquier riesgo al manejar en carretera y sobre todo lo principal. Si está muy fuerte la lluvia, hay forma de salirse, mejor sálgase, claro, donde no pasen corrientes de agua, ya que pase la tormenta puede seguir. Es mejor eso que a veces arriesgar algún accidente. Bajar la velocidad es un punto básico también. Y si lo van a rebasar, que lo rebasen y que se vayan. No se preocupe, mejor usted maneje siempre la defensiva y más en temporal de lluvias. Es algo básico. Vamos ahora con el tema de salud mental en trabajadores. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, una de cada cinco personas sufren de algún problema de salud mental. Y en un caso más complicado, solo una de cada 10 personas tienen tratamiento con un especialista. Para ello, nos encontramos con el terapeuta de salud integral de Los Altos, Gilberto Martín, que nos va a platicar cómo afectan los cambios en cuestiones laborales a los trabajadores. La cuestión de la salud mental en los ambientes laborales es de suma importancia, porque primeramente, claro, afecta al trabajador, pero también de alguna manera va a afectar el desempeño de las organizaciones. En este caso puede afectar tanto en la rotación, puede afectar tanto en la parte económica a los empresarios o a cualquier organización, tanto privadas como públicas. Entonces, afecta pues gravemente en la cuestión de la productividad, en la cuestión de los servicios. ¿Cómo afecta? Hay muchas formas. Primeramente, es importante darnos cuenta que los seres humanos somos seres que buscamos la estabilidad. Entonces, tendemos a equilibrar nuestra vida, a tener rutinas, y estas rutinas nos van a dar seguridad, que nos van a hacer a desempeñarnos adecuadamente en cualquier actividad que hagamos. Y considerando que el trabajo es a lo que más tiempo le dedicamos, pues es de suma importancia que exista cierta rutina laboral. Si no hay esta rutina o son cambios muy drásticos, como por ejemplo en la cuestión de los horarios, si las rotaciones son muy largas o en la cuestión de las necesidades básicas de atender esas necesidades, y también en la cuestión de que el empleado no solamente dedique pues también todo su tiempo a la cuestión laboral, sino que pueda dedicarse a hacer actividades que les gustan, recreativas, distraerse. El descanso es muy importante, que los horarios laborales puedan ayudar a que la persona descanse en verdad y que pueda ahora sí que de esa manera tener un mayor desempeño. ¿Cuál es el detalle con esto? Que puede generar el estrés, y un estrés que en vez de ser productivo y positivo, pues va a generar que existan cambios en el humor de los empleados, exista pues que no vayan a trabajar, que muchos empleados pues no cubran con todas sus necesidades normales de trabajo, las relaciones entre los mismos equipos de trabajo pues puede desgastarse y puede afectar también a atención a los clientes en este caso. Todo esto, muchos psicólogos lo han estudiado y le denominan síndrome de burnout o síndrome del quemado o síndrome del desgaste laboral, que tiene que ver con sentir apatía, sentir no tener ganas de seguir laborando, sentirse quemado. O sea, es un cansancio tanto sobre todo psicológico como físico, que la persona ya va al trabajo nomás como una rutina y no disfruta de su trabajo. Entonces también es un cambio muy físico, porque todo el momento está la persona cansada. Entonces, importante tomar en cuenta estos indicadores, porque si yo no atiendo este síndrome del quemado, puede generar que en la persona ya se desarrollen trastornos como la depresión, la ansiedad, y pues pueda llegar a situaciones más de riesgos que conlleve hasta el suicidio si nos ponemos ahora sí que extremos. En cuestiones más cotidianas, pues lo que va a generar es que el rendimiento, la productividad, el gusto por el trabajo, pues va a afectar mucho las organizaciones.
¿Qué es importante tomar en cuenta? Sí, que yo como trabajador me cuide, pero sobre todo que los empresarios, los que son coordinadores, los que son directores, todas esas personas que tienen un cargo puedan atender las necesidades de su equipo buscando atención de un profesional, de, en este caso de un psicólogo, un psiquiatra, buscando momentos de recreación, momentos donde se pueda distraer los empleados del estar trabajando en una rutina, evitar que existan muchos cambios de rotación de trabajadores y buscar una estabilidad en los horarios. Todas esas recomendaciones pueden ayudar. Y lo más importante es yo invitar, en este caso, este mensaje va dirigido también a los empresarios, a directores, a que se asesoren con profesionistas de la salud mental, que puede dar un mejor orientación y de esa manera hacer que su organización tenga una mayor productividad. En pocas palabras, es un ganar-ganar. Tomemos en cuenta estas recomendaciones. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Siempre acudir con un psicólogo, psiquiatra o algún terapeuta sirve mucho, es más cuando se tiene pues ya un problema que se está cansado de estar en un trabajo. Vamos ahora con el tema del aniversario de Cruz Roja. Cruz Roja Jalisco cumplió 111 años al servicio de la humanidad para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Hoy conoce un poco de la historia de esta institución. Mire, es una de las primeras delegaciones en el estado de Jalisco, que fue la que fue fundada hace 111 años. De igual manera, todos los servicios que nosotros proporcionamos es en pro de la salud, del bienestar de la población, que es la segunda delegación que se fundó en México. Hay muchísimos servicios que se prestan tanto de ambulancia como servicios de atención al usuario en todas las delegaciones que tenemos. Tenemos 29 delegaciones en el estado. Entonces, imagínense todo el crecimiento que hemos tenido actualmente. De igual manera, en cada uno de los estados está una delegación y en sus municipios también. En cuanto a los primeros servicios que se brindaron por Cruz Roja, nos comenta. El primer servicio de Cruz Roja Mexicana fue en 1909, donde fue una tromba en lo que fue Monterrey. Entonces, a partir de ahí, de Luz Cosío, que fue la fundadora o la reconocida en México, ella se fue con personas, enfermeras, que le fueron ayudando para esa tromba, para saber que México era una sociedad para poder servir. Ya en 1910 se consolidó la Cruz Roja Mexicana como tal. Aquí en Tepatitlán fue fundada el 8 de noviembre de 1959. Invitando a las personas a seguir creyendo y apoyando a esta institución. Así es, recordemos que nosotros nos debemos a la población. Cualquier peso que usted dé es en pro ayuda a todos los usuarios que nosotros nos dedicamos. De igual manera, recordarles que en la delegación tiene algún costo, una remuneración para poderles seguir apoyando. Nosotros pagamos todos los insumos, pagamos médico, pagamos luz, agua. Entonces, todo lo que usted nos da es para ayudarnos a los servicios de emergencia, que esos no tienen ningún costo. Podemos acudir a la ambulancia y no se les pide un solo peso. Si usted quiere regresar después de haber sido atendido, es bienvenido y un peso que nos pueda dar es ayuda para nosotros. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Información acerca de Cruz Roja, importante esta institución que necesita de todos para seguir operando, para seguir cooperando, apoyando. Es más, si pasa algún día por Cruz Roja, aunque no tenga emergencia, ahí está la alcancía, done algo. No solamente durante la campaña anual de donación, también cualquier día del año es bueno para hacer todo esto. Vamos con más información, vea usted. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Mónica Velasco, quien es la encargada del puesto de sangrado de aquí del Hospital Regional de Tepatitlán, y pues nos va a platicar un poquito acerca de lo del Día Mundial del Donante de Sangre y pues una actividad que van a tener aquí en el hospital. Doctora, platíquenos un poquito acerca de ello. Bueno, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el día de mañana vamos a tener una campaña de donación altruista, donde se les va a dar un reconocimiento a las personas que vengan a donar. Entonces, por eso es la invitación a la población en general, que el que quiera acudir mañana a donar de 7 de la mañana a 10 de la mañana,
con su identificación, el ayuno no mayor a 12 horas, hay que cenar bien, hay que cenar lo más tarde que se pueda, no alcohol en 48 horas, no estar tomando ningún medicamento ni estar enfermo de nada para poder acudir y mañana en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre, tendremos aquí una campaña y tendremos aquí a lo mejor los reconocimientos a la gente que venga a donar altruista. Muy bien, platícanos un poquito acerca de la importancia de la donación de sangre. Bueno, la importancia de la donación de sangre, que sea de manera voluntaria, es para que la sangre sea un poco más segura. Al ser voluntaria, eso nos habla de que el donante o el paciente viene en sus mejores condiciones o que viene sano. La diferencia es que cuando les urge un comprobante de donación o cuando tienen la presión para que su donador pase y tener un comprobante para una programación quirúrgica o porque ya se les puso la sangre y la tienen que recuperar, pues a veces ya es muy probable que hasta nos mientan, que vengan en no condiciones físicas adecuadas para una donación, y eso obviamente nos aumenta el riesgo de que no sea una sangre totalmente segura, a pesar de los exámenes que se hacen para analizar la sangre. Después ya nos salen reactivos y esa sangre pues obviamente se desecha para no utilizarla, pero lo que se trata o lo que se pretende es que la población venga y que done y deje su granito de arena y que tengamos la reserva suficiente para que ya no sea ni requisito para las cirugías ni que se les tenga que cobrar cuando se les pone sangre a los pacientes, o sea, se les cobra en cuestión de reponer la sangre, no en económico. Pero la importancia de que la donación sea altruista o voluntaria es porque se pretende de que los pacientes vengan voluntarios porque están sanos, que tengan un chequeo prácticamente también cada 6 meses por lo menos, se les hacen exámenes para VIH, sífilis, chagas, brucela, hepatitis B y hepatitis C, que de esa manera también es un control para el paciente empieza a regenerar células nuevas, entonces también es un beneficio para el donador estar donando constantemente. Un hombre puede donar hasta 4 veces en un año y las mujeres pueden donar hasta 3 veces en un año. Muy bien, doctora, pues es una invitación a todas las personas para que se animen a donar, recordar los horarios que van a estar manejando. El día de mañana estaremos de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana con el registro para los donadores altruistas o que vengan de manera voluntaria, esperando que se sume la población en general para que tengamos esa reserva aquí en la región y se les pueda dar el apoyo a los pacientes. A veces no se les puede dar el apoyo que quisiéramos a los pacientes porque no hay que regalarles, ¿verdad? Les digo, pues si fuera de nuestra parte se les regalaría la sangre, pero pues qué regalamos si no tenemos la reserva que necesitamos. Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, importante la donación para que haya sangre suficiente. Mañana es el Día del Donador Altruista, por tomar un dato. Vamos al corte y le comento que Hospital Real San Lucas tiene servicio de urgencias las 24 horas del día. Ante cualquier malestar o emergencia o accidente, acuda lo antes posible al Hospital Real San Lucas para que le atiendan. También otro tratamiento, alguna situación que ocupe ya, que no sea urgencia, también puede reservar su cita al teléfono 378-688-1829 o acudir a Avenida Luis Donaldo Colosio, número 800-863, y recuerde, urgencias al Real San Lucas. Vamos al corte comercial, regresamos con información deportiva. Fábrica de Muebles de Ocotlán, Roca Angular, abre sus puertas en Tepatitlán. Diseña tus muebles, elige la forma, el tamaño, el color y la textura. Personaliza tu hogar y hazlo especial con Roca Angular. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores, 485. Crystal Water, agua purificada, envasada con los más altos estándares de calidad internacional. Es la ideal para ti y para todos tus seres queridos. Crystal Water, agua purificada para beber. Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa, pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo alteño. Lenisa, diseño floral, te ofrece
una amplia gama de arreglos para cualquier ocasión o evento. Si es especial, díselo con Flores Leniza. Encuéntranos en Avenida Ricardo Alcalá, número 212 y en redes sociales. Hola, ¿tienes un producto o servicio genial, pero tus ventas son realmente bajas? Nosotros te apoyamos. Anúnciate en Full Access Televisión. Aumenta tus ventas, consigue más clientes. ¿Por qué no te haces la vida más fácil? Inténtalo hoy. 378-102-0616. Hospital Real San Lucas innova con su servicio de rehabilitación y terapia física, con médicos especializados e instalaciones de primer nivel. La rehabilitación de los campeones es en Hospital Real San Lucas. Te esperamos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863. Seguimos aquí en su noticiero CNT. Gracias por acompañarnos este día. Estamos llevando información que se ha generado aquí en la región de Los Santos. Vamos ahora con información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Damos inicio al espacio de los deportes con los temas de selección. Y es que el combinado nacional mayor de México por fin ganó y en duelo de la Copa de Naciones, celebrado el pasado sábado por la noche en el territorio Santos Modelo, le pegó a Surinam por marcador de 3-0. Y de esto nos habla nuestro compañero Emilio Gallegos en su comentario semanal. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles en este lunes que pues las lluvias ya ahora sí que están aquí encima. Y bueno, bendito Dios, porque nos hace falta el agua. Ay, la selección, bueno, el Tata Martino y sus jugadores que está llevando, manoseando jugadores, llamando a algunos que pues ni siquiera alinean, llamando a algunos que ni siquiera tienen que estar ahí. Híjole, bueno, sigue la mala organización, creo yo, del Tata Martino. No de balde se escucharon en Torreón el fuera Tata. Digo, desgraciadamente, pues él debe entender que las cosas deben de ser de diferente manera para que las cosas se den. El partido no nos dice nada, el 3-0. Digo, quienes tuvimos la oportunidad de verlo, pues no son. Digo, no quiero menospreciar a los rivales porque sé que también tienen, ahora sí que su corazoncito. Pero nada agradable que rescatar. A lo mejor algunos jugadores se quieren mostrar, el chavo que quiere tirar el penal y pues la falla. Digo, eso de que demuestre personalidad, no, pues es la injundia y pues si me apuran a la guarda indisciplina, porque si ya están designados quiénes van a tirar, que no estaba Henry Martín, sí, pero pues bueno. Debe haber un segundo y un tercer tirador, eso es normal, aquí en el barrio lo tenemos casi, o se voltea la banca y se designa el tirador, en fin, cosas que creo yo que no se están dando, desgraciadamente. Digo, mañana habrá otro partido, ojalá y podamos decir otra cosa. Si es realmente por ver algún jugador que está en ese proceso de adaptación para llegar a la selección grande, bienvenido. Pero si es únicamente para justificar y pues no sé, perder el tiempo, valga la palabra, pues bueno, ahí nos estarán dando, ahora sí que atole con el dedo, como se dice vulgarmente, y ojalá y por bien de la selección mejore. Chicharito, sé que no va a ser la solución al 100% mientras todo lo demás esté mal. Acevedo, digo, es el único que me dio mucho gusto que haya alineado, que se haya visto bien y que ojalá y lo tomen en cuenta. Creo que es lo único que pude rescatar de este último partido. Ojalá y le den más oportunidad, porque creo yo que es el futuro portero de la selección nacional, que se lo ha ganado a pulso y está muy chavo. Gracias, Emilio. Nos vemos el miércoles en Visión Deportiva. Por lo pronto, el próximo duelo de la selección será mañana martes en Kingston ante la selección de Jamaica como parte de estos duelos de la Copa de Naciones de la CONCACAF.
En temas de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio "El Checo" Pérez vuelve a dar de qué hablar y este fin de semana logra el segundo puesto del Gran Premio de Azerbaiyán, donde en el circuito callejero de Bakú, junto a su coequipero, hicieron el 1-2. De esta forma, Checo Pérez marcha en el segundo lugar de la clasificación individual con 129 puntos, mientras que en la clasificación por equipos, la escuadra del mexicano va en primer lugar con 279 unidades. En la NASCAR, ayer el regiomontano Daniel Suárez se convierte en el primer mexicano en ganar una carrera de esta competencia al llegar primero en Sonoma Raceway de Los Ángeles, California. Y en temas de fútbol, el tepatitlense Javier Medina, que el torneo pasado jugara para los salteños de la Liga de Expansión, fue anunciado como nuevo refuerzo de los Reboceros de la Piedad para el torneo Apertura 2022 de la Liga Premier. Esta fue la información deportiva, soy su amigo Chava Deportes y los dejo con más aquí en CNT. Chava, gracias Emilio por esa información deportiva. Vamos ahora con los cambios del próximo calendario escolar. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer el calendario oficial 2022-2023 sobre cuándo será el inicio de clases del nuevo ciclo escolar, el cual tendrá varios días inhábiles y dos periodos vacacionales. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, este nuevo calendario escolar considerará 190 días de clases, dos puentes vacacionales y más de 20 días inhábiles, a causa de la descarga administrativa, reuniones de Consejo Técnico Escolar y feriados. Los días feriados o festivos serán el viernes 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México, el miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, el lunes 21 de noviembre, se recorre la fecha debido a la Revolución Mexicana, que es el día 20, el lunes 6 de febrero, Día de la Constitución, el lunes 20 de marzo, se recorre por el natalicio de Benito Juárez, que es el 21, el lunes 1 de mayo, Día del Trabajo, el viernes 5 de mayo, Batalla de Puebla, y el lunes 15 de mayo, Día del Maestro. De acuerdo con las autoridades educativas, los menores deberán reanudar las clases y avanzar al siguiente nivel el lunes 29 de agosto del 2022. Además, sus periodos vacacionales del próximo ciclo escolar se darán en dos partes, siendo las de diciembre a causa de las fiestas decembrinas. Las primeras vacaciones serán del 19 al 30 de diciembre y el siguiente periodo será del 3 al 14 de abril. El proceso de preinscripciones a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar siguiente está considerado para las primeras semanas de febrero del 2023. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, esta información acerca del calendario escolar que ya empezaría. Bueno, avisaron también que termina el 15 de julio las clases de este año escolar. Era para finales de julio, va a ser ahora el 15, según dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. Estaremos ampliando más información de ese tema. Vamos al corte, le comento que el Centro Académico de Occidente ofrece bachillerato semiescolarizado por solo 165 pesos a la semana. Si escuchó bien, solo 165 pesos semanales en el Centro Académico de Occidente y puede estudiar bachillerato. Además, la inscripción es gratuita. Presentando su ticket de Televisión Pucallpa, la inscripción es gratuita y son 165 pesos por semana. Bueno, más adelante en el corte comercial habrá más detalles acerca del Centro Académico de Occidente. Vamos al corte comercial, estamos regresando con más información, sobre todo acerca del Camino de los Mártires y también inflación en Tepa. Ya volvemos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza.
¿Quieres estudiar bachillerato semiescolarizado? Lo puedes hacer por solo 165 pesos a la semana. Te ofrecemos inscripción gratis para clientes TV Cable TEPA. Colegiaturas congeladas, pagas siempre lo mismo. Horarios flexibles, excelencia académica. Háblanos al teléfono 378-117-3943. TV Cable TEPA crece junto contigo. Ahora los servicios de Fastnet 25 crecen a 30 megas. Los servicios de Fastnet 30 crecen a 50 megas. Los servicios de Fastnet 40 crecen a 50 megas. Y los servicios de Fastnet 50 crecen a 120 megas. Más megas al mismo precio. El mejor servicio y la mejor atención. TV Cable TEPA se consolida hoy como la empresa líder en telecomunicaciones de la región de Los Altos, Jalisco. Gracias a todos nuestros clientes. Tú eres orgullo alteño. En TV Cable TEPA ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736. EICO de Los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía, 378-781-1450. EICO de Los Altos. Hola, ¿tienes un producto o servicio genial, pero tus ventas son realmente bajas? Nosotros te apoyamos. Anúnciate en Full Access Televisión. Aumenta tus ventas, consigue más clientes. ¿Por qué no te haces la vida más fácil? Inténtalo hoy. 378-102-0616. Vamos ahora con el proyecto, un proyecto que tiene años que está realizándose y bueno, espera que más gente coopere para terminarlo. Es un proyecto que inició pues, cerca de donde está el hospital del IMSS y termina en San José de Sarte la Villa. Es el Camino de los Mártires. El Camino de los Mártires, también conocido como el antiguo Camino de Tepa la Villa, tiene una extensión de 3 kilómetros y va del fraccionamiento Paseo de las Lomas a San José de Basarte la Villa. El objetivo principal del Camino de los Mártires es recuperar, rehabilitar y restaurar este camino. Algunos de los avances que se han logrado hasta la fecha: la colocación de 15 cruces de 8 metros de altura para las estaciones del Via Crucis. Se ubicó una escultura de bronce de San Juan Pablo II de 3.5 metros de altura. Se realizaron dos murales escultóricos de resina y fibra de vidrio, el primero dedicado a la Virgen de Guadalupe y el segundo al Señor de la Misericordia. Se construyeron 5 arcos de piedra para las ermitas y se colocaron los altorrelieves de imágenes marianas y de los mártires, la Virgen de San Juan de los Lagos y de San Pedro Esqueda, Virgen Reina y Madre de los Campesinos y San José Sánchez del Río, mejor conocido como Joselito, Nuestra Señora de Tepatitlán y San Ramón Adame, la Virgen de Zapopan y Santo Sabas Reyes y la Virgen de la Asunción y Santo Toribio Romo. Se edificó cerca de la villa un arco de entrada y salida dedicado a los apóstoles San Pedro y San Pablo. Hemos rehabilitado y embellecido este camino de 3 kilómetros que va de Tepa a la villa, pasando por el nuevo hospital del Seguro Social. Ayúdanos a recuperar y continuar con el proyecto de restauración del Camino de los Mártires, que seguirá siendo un espacio histórico, turístico, recreativo, ecológico, deportivo y de espiritualidad. No podemos detener el paso. Necesitamos de tu ayuda. Te invitamos a conocerlo, recorrerlo y seguir colaborando. Esto es un poco de lo que es el Camino de los Mártires y los avances que se tienen hasta el día de hoy. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema de la inflación en Tepa. En mayo de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 0.18% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.65%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.20% y la anual de 5.89%. La inflación nacional de mayo a tasa anual
fue de 7.65%, la cual se encuentra fuera del rango de 2 y 4% de lo establecido por Banco de México como objetivo inflacionario. La inflación. Bueno, esta fue la información. Gracias por su atención y preferencia. Cuídense mucho. Hasta pronto. Mueblería El Gallo presentó.